Y a nivel de clubes, por ahí
importante que hay que machacar, que no hay que dejarse estar. Si nosotros creemos que esta formación es un arma importante para nuestro equipo, tanto táctica y estratégicamente como en la parte mental, tenemos que hacer mucho hincapié en la preparación cada vez que vamos a jugar un scrum, sea nuestro o sea el rival. Nuestra rutina, básicamente llega el kicker, una vez mirada la marca, recibe en una posición de 45 grados a sus pilares, cantando la orden es uno. Una vez que llegan los pilares, que van a alinear las caderas, esto por ahí hay una pequeña modificación. Nosotros en junio tuvimos el problema que el pilar derecho nos quedaba con la cadera muy atrás. Nosotros tenemos pilares derechos muy grandotes y en pos de alinear los hombros y de sentirse equidistante con su hooker, se iban para atrás y nos quedaba el culo muy atrás. Entonces, una de las modificaciones que hicimos fue llevarlo, inducir al pilar derecho que realmente ocupe ese lugar y de última que el pilar izquierdo rival se vaya para atrás. Porque cuando bajamos y el árbitro nos lleva oreja con oreja, eso se tiene que respetar. Y si nosotros ya estamos poniendo ese pilar derecho allá adelante, ya estamos logrando gran parte de lo que queremos. Una vez que está formada la primera línea, si tiene alguna duda de las tomas y todo eso, me dicen, yo esto lo voy a ir pasando rápido. El hooker llama a la segunda, los pilares abren levemente sin separar las caderas, sino una leve apertura de su rodilla interna para dejar de ingresar las cabezas, y la segunda línea de ingreso. Un gran cambio con respecto al año pasado fue, o con respecto a junio de este año, fue que pasamos de la segunda línea con una rodilla en el piso y otra arriba a las dos rodillas en el piso. Y yo después les voy a explicar qué fue lo que vimos y por qué lo cambiamos. Una vez que está la segunda línea, ya se acopla la tercera línea. Cuando el árbitro canta la orden de cuclillas o de crouch, el hooker da la orden de ir abajo, y acá hay un cambio con respecto a lo que veníamos haciendo, que cuando nosotros íbamos abajo, cuando la segunda línea apoyaba una rodilla en el piso, en ese momento subía la segunda línea y la tercera línea. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? La primera línea estaba recibiendo esa presión mucho tiempo antes y teníamos más posibilidades de desestabilizarla. Ese es uno de los motivos por el cual fuimos con las dos rodillas al piso, y recién toda esa segunda línea, que es la segunda línea y los dos alas, recién se levanta en el baile. O sea, estamos en un periodo muy corto de tiempo, la primera línea con la carga de la segunda línea, ¿verdad? Lo cual nos favorece a tener una mejor estabilidad previa al ingreso. Dale. En el bind, si fuera necesario, los jugadores de la primera línea que necesiten ajustar las piernas, ese es el momento de hacerlo. Primero, nos tomamos del rival firmemente, traslado el peso hacia el rival y recién ajusto los pies. Una de las cuestiones que nos pasaban es, en el apuro por querer tener ya los pies en los ángulos que nosotros necesitamos con tibias positivas, como les explicaba hace un rato, movíamos los pies antes de estar firmemente tomados. Entonces, si el rival nos tomaba antes, nos generaba un movimiento y a partir de ahí ya perdíamos todo lo que por lo que trabajamos cuando llegamos, nos alineamos, nos ponemos en un cuadrado, se perdía en ese momento. Así que corregimos eso, nos tomamos, transfiero el peso al pilar rival y recién ahí ajusto si tengo que ajustar. La foto ideal es que los pilares no tengan que ajustar los pies, ya ponerlos en una posición donde cuando venga el cuclilla y el tomarse, mis ángulos queden en un ángulo que va de 90 grados a 105, para hacerlo gráfico, no quiere decir que 105 sea el tope, pero sí, nosotros sabemos que a menos de 90 grados estamos sentados y más de 105, sumándole el recorrido de la entrada, tenemos muchas chances de quedar retirados. Entonces, gráficamente, menos de 90 estamos sentados y podemos quedar ahí, que es la posición de riesgo donde no vamos a poder salir, o si estamos muy estirados a más de 105, cuando entremos, si tenemos una buena entrada y no somos rápidos en ajustar los pies, podemos quedar estirados y no va a poder funcionar nuestro sistema, que es de flexión y empuje. Solamente vamos a quedar ahí trabados. ¿Se entiende? Una vez que el árbitro canta el set, obviamente velocidad en la entrada, participan
los ocho forwards en lograr un buen impacto. En ese momento que el árbitro canta el set, el primer canto que viene es del 8, vuelve a cantar, perdón, me olvido algo que agregamos, que es en el cuclillas, después que el hooker cantó el abajo, una vez que ya estamos ahí, viene la primera toma de aire, la primera presión de brazos fuerte y contraer todo el tren superior, es decir, acortar un poco el cuello, como cuando uno se va a chocar contra una pared, intuitivamente lo primero que hace es meter un poco el cuello adentro. Esto es un poco lo mismo. Tomar aire, apretarnos para prepararnos para impactar contra la primera línea rival. La segunda toma de aire, por si de aire y de tensión de brazo, es inmediatamente después de la entrada, cuando el scrum se está moviendo un poquito y el árbitro dice estable, estable, nuestro 8, ni bien se canta el set, ya va cantando aire. Para reforzar a todos los compañeros el tema de volver a apretar los brazos, volver a tomar aire y estar metidos ahí abajo, listos para la flexión y el empuje. Una vez que el scrum está estable, el scrum es el que canta el 1, que nos da la orden para iniciar la flexión hacia adelante y no flexión hacia atrás. Flexión hacia adelante, bajar un poco la altura y empezar a transmitir presión sobre el rival. Y lo que le quería decir acá, en este punto, bueno, es que ese uno no va a ser un uno largo, no va a ser un uno para ver que el equipo rival se empiece, que nosotros empecemos a vencer al equipo rival y generemos inercia, sino que el uno va a ser empezar a ponernos por debajo del rival, a transmitir presión, ojalá eso se vaya solo, pero es un uno corto, es 1-2, no es 1 hasta que esto se mueva y después salimos con el 2. Nosotros tenemos que generar, romper la inercia con nuestro empuje. ¿Se entiende eso? Por ahí lo que se ve mucho a nivel de club es que nos vamos ahí abajo y nos quedamos hasta que uno cede. Se dan esos scrums largos y que si nosotros tenemos un pack rival más poderoso, como nos pasa mucho en cuanto a peso y estructura física, nos pasa mucho a nivel internacional, si nosotros no generamos el empuje, nos cuesta un huevo romper la inercia. Y nos quedamos ahí abajo, muchas veces se cae, los árbitros se ponen nerviosos y empezamos a tener 50 y 50 por las probabilidades de que nos penalicen. ¿Estamos? Dale. El canto del 2 lo hacen los forwards y nosotros un mecanismo que encontramos para que no nos sorprenda el rival, fue que primero el forward canta el 2 y en ese momento el medio scrum echa la pelota. Tiene que ser casi en el mismo momento, pero no es echada de la pelota y después el 2, sino que es 1-2, ingreso de la pelota. Casi en el mismo momento que se canta el 2. Para estar seguro que la pelota ingresa cuando nosotros ya estamos lanzados con el empuje. Porque nos pasó en la ventana de junio, sobre todo con Escocia, que Escocia nos había tomado el timing de nuestra echada. Entonces ellos ya estaban preparados, cuando venía la pelota, ellos ya se lanzaban y nosotros todavía no habíamos empezado el empuje y muchas veces nos sorprendieron. Eso no puede ser porque la presión es larga, que le estás avisando. El canto era largo, nosotros entraba la pelota y recién ahí el ala cantaba y recién ahí se disparaba todo. Teníamos un uno más largo. Los roles y funciones, el juque de nuestro líder, la letra. Es el garante de la organización, él tiene que estar alerta de todo lo que está pasando y que todo funcione bien. ¿Vale? Básicamente ahí está explicado lo que yo les dije antes, cómo se para. Una pequeña corrección que hicimos, que ya la vamos a ver cuando veamos los errores comunes. Nuestro hooker tiene el pie derecho levemente adelantado para poder sostener todo el dedo. Aportar al equilibrio del pack previo a la entrada. ¿Está? Entonces, él tiene la potestad, digamos, por decirlo de alguna manera, cuando vamos al bind, si él siente que la estabilidad no es buena, de mantener ese pie ahí y ser muy rápido al momento del set para sacarlo. Pero idealmente, una vez que se toman los pilares, que transfieren la fuerza, él va a llevar ese pie atrás para el momento del impacto o de la conexión, que estemos todos ya con los pies alineados y apoyado en el piso para poder ser más eficiente al momento de la entrada. Dale. Una imagen. Otra de las cosas que debe garantizar.
es la altura a la que vamos a trabajar, siempre más bajo que el equipo rival. ¿Eh? No tenemos la altura definida, 40 centímetros del piso, 50 centímetros del piso. Lo que sí tenemos definido es que tenemos que estar más abajo del rival. Y el momento es ir muy abajo cuando estemos en el crouch, que nos permita estar estable todavía, y al momento del baile, cuando nos tomamos, ese momento es para meternos un poquito más abajo para poder ganar la entrada. ¿Eh? Y trabajar el tema de llevar el pie atrás antes del centro. Dale. Para los pilares, ellos entran en el momento de que el cuca los llama, como escuchándole los latidos del corazón para favorecer la toma de cuca. Y después salen juntos cuando el Tucker le da la orden de ir afuera. La idea es que alineen las caderas, como yo les decía, van a poner la cadera a la altura del Tucker, y el Tucker lo que va a hacer es tener su cadera siempre estando bien encuadrado, pero con la que el Tucker levemente la cadera derecha adelante. Para que cuando el pilar derecho se alinee acá, ya nos quede este ángulo de alineación y no como nos pasaba, que ya van a ver, que porque el hooker, en pos de ganar antes de la entrada la posición a su hooker, él estaba, parecía derecho, pero estaba así. Entonces la cadera estaba detrás de la cadera izquierda. Y esto, los extremos, hace que se note mucho más este pequeño cambio de ángulo. La cadera se tiene que asegurar que la cadera derecha siempre esté un poquito por delante de la izquierda, para que nos favorezca la alineación y tener el pilar derecho adelante antes de la entrada. Como les dije, los pies, la foto ideal es que puedan estar con los dos pies en la misma línea, con el pie, si quieren, el pie externo levemente adelante o levemente atrás, pero la foto ideal es que puedan estar con los dos pies paralelos ya en la posición del empuje. Al momento de cuclillas y del tomarse y de ir a tibia positiva, nunca el eje de la cadera puede quedar por detrás del eje de los talones. Ahora lo vamos a ver en los videos y va a ser más gráfico. Si pasa eso, estamos sentados. Es muy común que los pilares, por querer ir abajo, hagan esto y metan el culo muy atrás de los talones, y eso al momento de ir de entrar nos hace entrar ya con ángulos de menos de 90 grados en las rodillas. Para eso hay algunos pilares que lo logran y hay otros que no. Ya vamos a ver en las imágenes cuál fue la modificación de los pies para favorecer esto. Lo que dijimos hoy para favorecer la conexión de la sentadilla, van a abrir ligeramente la pierna interna sin separar las caderas, no hacen esto, sino que dejan la cadera donde la tenían y mueven la penita para que ingrese la cabeza. Una vez que ingresó la cabeza y subió, vuelven a generar presión desde la rodilla hasta las axilas. No solo presión de cadera y presión acá arriba, sino que hay que apretar también con los muslos para que se genere esa sensación de que estamos bien apretaditos y muy tensionados a todo el largo del cuerpo. Dale, ven. Bajar coordinadamente cuando el cuque va a la orden de abajo, al momento del baño tomarse firmemente del rival, transmitir el peso, y si necesitan ajustar los pies, ese es el momento para hacerlo, para lograr esa rotación. Al momento del set, hay que dejar la posición al rival de oponente. Y transmitir la fuerza de los 50. Dejalo ahí, antes de empezar. A Chipi lo conocen bien. Chipi es un jugador que tiene esta capacidad de poder estar antes del crouch en esta, con esta posición de pierna. Los dos pies casi en la misma línea. No necesita sostenerse, tiene muy buena estabilidad. Pero no todos lo pueden hacer. Entonces, yendo a este camino que es la foto ideal, nosotros tuvimos que hacer pequeños ajustes. Déjalo correr. ¿Se dan cuenta? Hace un pequeño ajuste porque por ahí ese día que estaba un poquito corto, pero es mínimo. El movimiento que se genera es mínimo, no desestabiliza nada. Dale otro. El ajuste que hicimos, la pequeña modificación que hicimos fue. Bien. ¿Ustedes ven el pie izquierdo del hooker y el pie izquierdo del derecho? Bueno,
Julián y Matías son dos tipos grandotes, que les cuesta mucho poder ir abajo. Entonces lo que hicimos, cuando nosotros poníamos en esa posición de talón punta o de la punta de pie a la mitad del pie que está por delante, al momento de bajar quedaban muy parados, no lograban esta flexión. Entonces lo que hicimos fue llevar este pie y este pie a ponerlo en una posición donde ellos creyeran que ya la posición que iban a tomar, que iban a tener en el momento de la entrada. ¿Está? Entonces ellos ya tienen esta tibia positiva y lo único que iban a tener que ajustar era este pie. Y el laburo para llegar a la foto ideal es que entrenamiento tras entrenamiento ellos puedan tener acortada, ir acortando esa distancia cada vez más para que el movimiento al momento del bind sea lo menor posible. Para no perder estabilidad previa, para no perder la presión que logramos. ¿Se entiende lo que buscamos hacer? Llevamos, resignamos un poquito de esa teoría que nosotros teníamos del libro, de decir los dos pies paralelos o talón punta, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Llevemos ese pie a la posición donde creemos que no la van a mover más, o sea que ya ganamos que un pie iba a estar listo para entrar, y después empezar a trabajar en que el otro pie estuviera lo más cerca posible de este. ¿Estamos? Esa fue la modificación que hicimos. Dale. Fíjense todo lo que venimos hablando. El pilar derecho se debería tomar y después ajustar el pie. Se toma y después ajusta. Frenarlo ahí un poquito. ¿Vieron ahí Matías por ahí? Revolvió el brazo muy largo. Si yo me tomo muy largo, no me permite después poder trabajar con este brazo. Entonces yo tengo que buscar un equilibrio entre lo que me pide el árbitro, porque ellos están cómodos con ese bracito allá, y lo que yo necesito para poder ganar la posición a mi pilar. Entonces, una distancia intermedia, no cerca de la cadera, sino al medio de la espalda, no tan corto tampoco para no ser penalizado, y que ese brazo pueda trabajar en desestabilizar al rival, en transferir fuerza y en abrirlo si fuera necesario. ¿Está? Después esa toma la cambia. Esto fue un entrenamiento de Pampa cuando la guarda en Brasil, previo a la preparación. Vamos a la próxima. Mismo entrenamiento, ya habíamos hablado con Matías el tema de poder ir yendo hacia la foto ideal. Arranca con esa posición inicial, pero antes ella empieza a buscar. En entrenamiento ya empieza a buscar poder tener los dos pies paralelos. Se toma, ajusta un poquito más porque pensaba que estaba corto y para mí tuvo una mejor entrada. ¿Qué es lo que pasa? Un pack poderoso, nosotros donde nos sentimos cómodos contra los packs poderosos es irnos bien abajo. ¿Qué nos pasa cuando nos vamos bien abajo? No nos queda margen para la flexión. Y si no tenemos margen para la flexión, y no hacemos la flexión y no hay un buen empuje coordinado, nos cuesta un huevo salir. Nos quedamos abajo y terminamos ganando porque ellos, en algún momento, algunos mueven el pie y nosotros lo terminamos venciendo. Pero lo que nosotros estamos buscando es poder dejarnos un margen para poder flexionar y empujar. Que es lo que necesitamos para tener pelotas más rápido. ¿Está? Sí. ¿Cómo va a ir a comentar que él? Y tenés que jugar con el arco. Ese es el tema. Pero la altura es una relación de cadera y hombro. ¿Cómo? La altura es una relación de cadera y hombro. Sí. No es de altura de rodilla contra el piso. No, por supuesto. Siempre el pilar tiene que mantenerla. Si baja la cadera y deja los hombros arriba, se nos viene toda la presión encima. Pero creo que tu pregunta va a la altura que te dejan jugar. Siempre teniendo buena posición de hombro y buena posición de cadera. Nosotros tratamos de dejarnos un margen de 5 centímetros para poder hacer la flexión. Ahora, si entramos y cuando nos queremos poner estable, sentimos que se nos viene el rival porque, como van a ver, los rivales hay veces que te presionan la entrada y no nos podemos aguantar, entonces nos vamos bien abajo, que es donde nosotros sabemos que estamos seguros, y tenemos que salir con el empuje coordinado sin flexión, lo cual es mucho más difícil. Dale, Pedro. Para que vean, rápidamente ahí va. Los pilares izquierdos, casi todos los que tenemos, ya han logrado esta posición. Ya no ajustan prácticamente. Tienen menos se sostienen mucho de su búnker porque están haciendo, apretando las caderas y que pueden transferir el peso y eso les da cierta estabilidad. Y la mayoría ya tiene esta posición de pies que es la que nosotros creemos que es la ideal. A ver.
es muy exigente. Pasar. El tema de la segunda línea, pasar. Esto ya lo hablamos todo. Ya creo que está claro el tema de por qué nos tomamos por abajo. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quiere que lo charlemos? ¿O no esté de duda o no esté de acuerdo? Bueno, cuando nosotros tomamos la decisión de mantener la toma que venían teniendo casi todos nuestros jugadores que estaban en Europa, tomándose por abajo, fue por una cuestión de tiempo. Nosotros dijimos, ¿cuánto tiempo vamos a estar con los jugadores? ¿Vamos a poder modificar este hábito? No, entonces mantengamos eso. A partir de ahí empezamos a investigar por qué todo el resto se tomaba por abajo. Y hablando un poco con los preparadores físicos y con toda la información que ellos tienen de Athlete Performance o de EXO ahora, mecánicamente, si vos tenés el brazo cerca del cuerpo, es mucho mejor para transmitir fuerza que si vos tenés un brazo palanca acá. No pasaba nada cuando vos tenés una buena entrada y tu brazo está acá adelante. Ahí vos podés soportar bien la presión, podés estar generando esa presión hacia el núcleo del scrum, que es lo que buscamos con esa toma por afuera. Pero cuando perdíamos un poco y estabas acá, es muy difícil salir de acá con todo el peso. ¿Se entiende o no? Entonces, esto te garantiza, primero, muy pocas veces se monta el hombro. No es que nunca, pero muy pocas veces se monta el hombro. La tercera línea tiene un glúteo entero, no tiene que andar luchando dónde pone, si está incómodo, si le levanta el brazo. Y segundo, y tercero, biomecánicamente, tener el eje de fuerza del brazo más cerca del eje central del cuerpo, está comprobado que es mucho mejor. ¿Está? Entonces, eso es la base científica de por qué. Esa es la base científica del empuje, pero no de la técnica. Sabemos, como punto en contra, que estamos perdiendo un poco de presión hacia el núcleo. Lo que hacemos es obligar a la tercera línea a que laburen mucho más con el cuello desde el primer momento y obligar a los pilares. Antes los pilares estaban. Si te abría el culo, decía la segunda, cerrame. Ahora los pilares también trabajan en mantener las caderas. Y una cosa muy importante es que la toma por abajo no es al medio del short, no es colgado así, sino que es apoyando todo el brazo sobre el muslo interno del pilar y tomándose de este lado. Es como si yo me estuviera por meter una piña. Entonces, trabajo con el brazo en también mantener esa cohesión hacia el núcleo del escravo. ¿El lado interno? ¿Eh? ¿El lado interno? Claro, el lado interno del pilar derecho, por ejemplo, y si fuera de este lado, el lado interno del pilar izquierdo. Entonces, la tercera hace fuerza de. Todos los ejes de la fuerza son hacia ningún rival. Lo que laburan es para el cuello, mucho para el cuello, pero todo el resto del cuerpo va hacia ningún rival. No, no abren las caderas para empujar un puño. Dale, dale. Esto es para mostrar un poquito en cuña. Lo que nos pasaba, si ustedes ven cuando viene el momento del bind, que la segunda línea ajustaba las piernas y la primera línea ajustaba las piernas, fíjense las caderas, ustedes se pueden. Ahí, en el momento del bind, ven como todo el scrum se va para atrás. Bueno, esto fue un poco lo que nosotros empezamos a ver, sumado a que si el equipo rival nos estaba metiendo presión sobre los pilares, nosotros ya arrancábamos un pasito para atrás. Entonces, lo que decidimos fue poner las rodillas en el piso. Al momento de levantarse, esas rodillas hacen que la rotación de la cadera nos haga ir hacia adelante. Y le sacamos, como le decía hoy, antes, un tiempo o varios segundos antes la presión a la primera línea. Esos fueron los motivos por los cuales nosotros decidimos cambiar esto. Que no es un factor clave para nada. El que tenga tiempo en el club, el que le guste hacerlo de otra manera, lo puede hacer tranquilamente. Puede entrar con los dos segundas líneas ya de pie, puede ir con la rodilla al piso, puede ir con las dos rodillas al piso. No es un factor clave y determinante para el scrum. Para nosotros, en este momento creíamos que esto nos iba a ayudar mucho en toda la parte previa al ingreso del scrum. Pero si ustedes tienen más tiempo para laburar en los clubes y les gusta hacerlo de otra manera y les da resultados sobre todo, no creemos que sea un factor clave que sea determinante en ganar o perder el scrum. Sí. Justo cuando cambiaste la posición de los pilares, vos decís, el pilar derecho te daba más adelante el torso, sí. Si bien encuadrado, ¿cómo lo manejas cuando trabajas la máquina eso? Que la máquina es fija, y sí, bueno, ahí golpeas, es como que el pilar derecho golpea un poquito antes.
Eso, la máquina. Por eso nosotros la máquina lo usamos mucho para todo lo que es el tema de las tomas, el tema de los tiempos, las posiciones de pie y la coordinación. De un entrenamiento completo, le dedicamos el 20% a la máquina y hay veces que ni hacemos máquina. Cuando ya tenemos ajustado todo lo que es rutina, toma, coordinación, vamos derecho a trabajar pack contra pack, que creemos lo que es lo más rico para que los jugadores se vayan desarrollando. Le quería mostrar algunas cuestiones. El piso estaba metido en las puntas de pies. Esto sirve para la segunda línea y sirve para la tercera línea. Renay, otra cosa. Si este fémur está a 90 grados con el piso, cuando él haga el movimiento de levantarse, esa rotación lo va a dejar estirado. Y al estar estirado, carga peso sobre la primera línea. ¿Está? Entonces, lo que fuimos trabajando es que en cada segunda línea vaya de a poquito metiendo la rodilla hacia adentro hasta que encontrara su posición de levantar, y al momento de levantar que quede en 90 grados y no antes, porque si no transmitíamos mucha fuerza hacia la primera línea. Dale, de ahí él se resbala y tiene que hacer un pequeño ajuste, pero idealmente si el campo está bien, dice que ese pequeño ajuste no se hace. Quisiera que me expliques cómo hace esa segunda línea con las dos rodillas apoyadas en el piso para no transmitirle el peso a los pilares. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo hace? Es un laburo. Físicamente es imposible, hermano, porque si eso levanta las dos rodillas del piso, sí. El único punto de apoyo para poder levantarse es el culo de los pilares y lo tira para adelante. Bueno, él está tomado de acá. Sí, pero en vez de transmitir esa fuerza para adelante, la puede generar en el lugar o un poquito para abajo. Apoyándose los pilares para siempre, abajo. Siempre hay un poquito. Pero acuérdate que todavía nosotros tenemos un pie adelante del hooker y muchas veces tenemos un pie adelante del pilar. Hasta que nos tomamos. Una vez que nos tomamos. Sí. Y ahí eso va atrás. Es el apoyo de los pilares contra el contrario. Exactamente. Por eso es tan importante que los pilares se tomen firmemente. Y no tan lejos, porque si toman lejos se va. Ese mecanismo de equilibrio lo hacía antes. Nosotros tuvimos muchas dudas antes de hacer esto. Y por lo que vos decís, Figaro parece que lo logra porque se agarra de la tercera línea. ¿Cómo? Figaro lo puede hacer porque se agarra de la tercera línea, sí, y él busca su propio equilibrio. Estoy casi seguro que se agarran de la primera línea, de la tercera línea, una cuestión de tener confianza. Si vos te fijás, un gordo de 130 kilos, en desequilibrio, si se agarrara la camiseta de la tercera línea, esa camiseta tendría que estar por acá arriba si realmente se estuvieran sosteniendo. Yo creo que es algo, están muy en desequilibrio y esto le da seguridad. Por ahí, por momento, pero están logran un punto de equilibrio. Esto le da confianza. El paso siguiente, la foto siguiente sería esto, acá y no allá atrás. Sí, para tener un recorrido del brazo más corto. ¿Estamos? Esto lleva laburo, nosotros creíamos que nos iba a dar mucho más laburo, pero la verdad que en dos sesiones, en una semana, con estos jugadores empezó a funcionar, y en los pumitas también. Entonces ahora quiero que vean cómo, a diferencia del otro campo que veíamos, cómo al momento del bike, nuestra cadera va hacia adelante y no hacia atrás. Eso fue lo que se logró. Pasemos. Para la tercera línea, corre para los dos varas, corre lo mismo que para la segunda línea. Los mismos momentos, y lo que sí, no le habíamos dado tanta importancia antes y ahora empezamos a trabajar un poco más, en la posición del octavo. Que antes ellos tenían muy incorporado que ellos eran los que sostenían todo el scrum, entonces se ponían con los dos pies hacia adelante, agarrados así, con la cabeza alta. Lo fuimos llevando a una posición más parecida a la de Cooper. Un pie ya donde ellos crean que no lo van a mover más, otro pie que debería ir trabajando idealmente hasta llegar hasta el paralelo, estar en un equilibrio con un poco de sostenerlo y un poco que van a ayudar a que la segunda línea se levante, eso no habíamos hablado, el 8 colabora, no es que el 8 hace todo el laburo. En algunos clubes o algunos equipos, si ustedes ven guardas por ahí, después el 8 se manda así, lo levanta, lo sostiene y después se acomoda. Nosotros lo que buscamos es que ya esté en la posición, que colabore, pero que no sea determinante en el equilibrio de la segunda línea. Pasámela. Quiero que lo vean acá Lisandro Guali. Esa posición de pies. Este pie idealmente debería estar más cerca, más atrás. Colaborar un poco, frenar 20.
¿Vieron cómo antes del set él ya logra, siente que todo está en equilibrio y él puede llevar el pie atrás? Entonces eso fue un scrum ideal. Todos impactaban con los pies paralelos en el piso al momento del set. Pasarle. Bueno, el tema del medio scrum para nosotros es muy importante, ya lo han escuchado. Nos ayuda mucho en la comunicación cuando echamos nosotros y mucho en la comunicación cuando echa el rival. Nosotros lo que hacemos es tratar de hacer un análisis y tomarle el tiempo o los gestos que tienen los medio scrum rivales para que cuando ellos hacen el último movimiento para darle la orden de que venga el pie, nosotros el back canta uno y ya nos manda nuestra posición de flexión hacia adelante, transmitiendo presión, listo para explotar. Por eso es muy importante la participación del medio scrum. Y ahora, ya van a ver en la última parte de la presentación, estamos intentando incorporar como una herramienta el hooking, y obviamente que la introducción de la pelota tiene mucho que ver en esa faceta del scrum. Este pasado que es largo, que para verlo mal, para despejar más. Ahí está como él trabaja. Como festeja una vez que logramos, sintiéndose parte del campo. Vale. Los factores claves es que esto sí no lo negociamos. ¿Está? La altura del campo posterior a la entrada siempre más baja que el rival. Si nosotros estamos más alto que el rival, nos ganan el abajo, perdemos el centro de gravedad y nos ponen en desequilibrio y perdemos, no podemos transmitir fuerza. Los ángulos previos a la entrada, de los 8 fogos. La coordinación, la flexión hacia adelante, no el sentado. Esto es una parte difícil del entrenamiento de hoy, de los Pumas de hoy, fue destinado a esto, porque todavía cometemos errores en esto. En pos de generar esa flexión, muchas veces nos sentamos y se nos viene encima el rival. Respetar los roles que tiene cada uno dentro de la organización y no trabajar individualmente, fundamental. No forzar los pasos hacia adelante, la presión es la que nos hace mover. Esto yo después le voy a mostrar un ejemplo para que lo puedan ver gráficamente. La clave es la presión en el núcleo del scrum. Todo el mundo tiene que estar generando presión hacia el núcleo del scrum. Sí. Mario Coronel. Sí. Los 16 pies deben estar apoyados al momento de empujar coordinadamente. Ya de empujar, no de la entrada, al momento del 1, todos los pies tienen que estar apoyados y alineados para ir hacia adelante. Jugar mentalmente de hombre y estar mentalmente mejor preparado que el rival. Si nosotros, el otro día contra Estados Unidos nos llevó por lo menos 4 scrums, ponernos a tono y empezar a generarle presión al rival. Eso porque subestimamos, muchas veces nos pasa, y no laburamos. Entonces nosotros lo que les pedimos es que se preparan mentalmente para jugar del primer a último scrum de la misma manera. Este es un buen scrum, el saco de carpela es nada más que para que ustedes vean los tiempos, la flexión. Y ahora vamos, fíjense que después de entrar hay un pequeño ajuste con 2 pasitos hacia adelante. Flexión y empuje con el arco. Todo muy lindo, pero eso tenía un momento. Por eso salió tan lindo, me parece. Pero era para que ustedes no así. Si vemos un pantallazo general, nosotros vemos que entramos, hacemos 2 pasitos para adelante, nos estabilizamos, metemos la flexión y sale un empuje bueno, es un poco lo que Cubeli le canta el 1 para la presión. El scrum canta el 1 para la presión y los jugadores cantan el 2. ¿Ves? El 1 es corto, es 1, 2. No esperamos nada, el 1, 1, 2. Cuando no hacemos eso, realmente no podemos salir de ahí y tenemos que irnos abajo y esperar a ver que ellos cedan. Errores comunes, esto es lo que yo le contaba. Durante todo el año nos fueron pasando cosas que tuvimos que ir solucionando y fueron en muchos casos las que nos fueron haciendo lograr o tomar decisiones que hacían que el scrum fuera más eficiente. Lo primero, frenar la liberación, el tema de la alineación. Agustín ya se pone en un ángulo que le va a favorecer al momento de entrar poder ganarle el techo a su hooker. Pero eso hace que usted toma la línea como referencia y nuestro pilar izquierdo quede por delante del derecho. Y no es lo que queremos. Así que el tema de estar bien encuadrado, bien alineado y el hooker exagerar un poquito
sin ponerse de costado, obviamente, pero sí echa a girar un poquito la cadera adelante para que el derecho venga y se alinee en la cadera, no atrás. Dale. Movimientos de cadera previo a la entrada. Frenar. Fíjense el derecho. Volver un poquito para atrás. Mira, un movimiento, dos movimientos. Ahora dejar correr. Uno. Dos. ¿Por qué creen que era eso? Por los pies. Ajustando los pies. Ajustando los pies. ¿Qué le pasaba con los pies? Un tipo tan grandote como Herrera, en pos de poner los pies talón punta, le quedaba muy adelante. Entonces, antes de entrar hacía un pequeño movimiento, y después movía el izquierdo y después movía el derecho. Nos generaba ahí un movimiento que ni siquiera él le permitía estar con los dos pies apoyados al momento de entrar. Entonces, esto fue una de las cosas que nos llevó a decirle, bueno, ganar estabilidad, poner este pie un poquito más adelante, llevar este pie a la posición donde vos creas que no la vas a mover más, y después empecemos a trabajar en los entrenamientos y llevar este pie externo un poco más para atrás hasta que lleguemos a la foto ideal. ¿Te puedo seguir rompiendo las pelotas con una cosa? Sí, sí. Lo único, lo otro, ahí. Eso le quería mostrar. Ese culo por detrás del culo de Cooper, ¿qué le parece? ¿Eh? No está la cadera alineada. ¿Eh? Entonces, él estaba muy bien de hombro, metidito ahí abajo, pero le estaba dando un montón de ventaja al pilar izquierdo. Lo que hicimos fue llevar esa cadera alineada con la de Cooper, sacar un poquito los hombros para no quedar con este ángulo y que puede estar con el eje central del cuerpo perpendicular al gol, sacar un poquito y que esté bien encuadrado y bien adelante y que sea el pilar izquierdo del rival y que se sea aquí un poquito para atrás. Sí. Teóricamente lo que yo tengo siempre presente es darle estabilidad a la primera línea. Sí. Así como la entrada al scrum. Esas dos cosas no dependen del pilar, sino de la segunda línea. La segunda línea conformada con la segunda línea propiamente dicha y los alas y el octavo. Entonces, si los encargados de dar el equilibrio y la entrada a la primera línea son los cinco de atrás, son ellos los encargados de darle equilibrio y suficiente para la entrada a la primera línea y no hincharle las pelotas empujándolo hacia adelante. Está bien, pero yo creo que en este caso el Cooper y el pilar derecho, lo que nosotros estamos utilizando, ellos también participan mucho en la estabilidad de la... Sí, con la mano hacia adelante apoyándose. No, y con los pies. Sí, no, fijás, pie adelante, pie atrás, pie adelante y atrás, tenés una mesa. Sí, ok. Tenés una mesa, que recién pierde esas dos patas delanteras. Pero con eso una perdés, vez que nos tomamos adelante. Pero de esa manera perdés la posición inicial que tiene que mantener. No, porque a vos te queda un segundo en el bind, una vez que te tomaste, para ir a la posición inicial. Okay. En la foto ideal, de los pilares en desequilibrio, con los ejes de las caderas por delante de los ejes de las talones, en esa foto ideal, la segunda línea sí no puede cometer ningún error. ¿Está? Como a nosotros eso no nos salía y necesitábamos eficiencia en ese rubro, es que buscamos esas soluciones. Si vos me preguntás, ¿qué es más importante para que el scrum sea más eficiente para ganar el scrum? Yo necesito esa estabilidad previa, antes que obligarlo a ese mastodonte que se ponga con los dos pies iguales, que queda generalmente sentado, que después me tiene que mover los pies o queda arrugado. Entonces, en la búsqueda de esa eficiencia es que logramos o fuimos por ese camino. Tenemos muy presente la foto ideal, pero necesitamos también ganar los scrums en la competencia. Dale. Los movimientos de cadera, pasar a la pierna. Soportamos presión posterior a la entrada. Esto lo hacen muchos de los equipos que juegan contra nosotros. Nos ingresan y ellos siguen empujando. Nosotros teníamos en nuestra radiografía ideal, entramos y nadie mueve los pies. ¿Está? ¿Todos compartimos con eso? Sí. Entramos y nadie mueve los pies. Ahora, cuando entramos, quedamos en equilibrio y ellos te empujan y vos no mueves los pies, ¿qué pasa? Desacomodado. Si vos sos más fuerte que el rival, los podés sostener. Pero no hay quilombo. ¿No es penal? Ahora, cuando jugamos, sí, es penal, pero no lo cobran. Entonces, ahí tenés dos factores de lo que nos pasa. Los árbitros no lo cobran, o sea que los árbitros lo están permitiendo en la competencia,
y segundo, tenemos un back más pesado que nosotros y por ahí más fuerte que nosotros. Entonces, si nosotros queremos ir a esa foto ideal de nuestra teoría, ¿qué es lo que nos pasaba? Terminábamos jugando los pies para atrás. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Fue nosotros le cargamos la entrada, cuando nos pasa. Si no nos pasa, entramos, dos pies apoyaditos, si la entrada es buena, nos empezamos a tirar y empezamos a transmitir presión. Ahora, cuando el equipo rival nos presiona la entrada, nosotros le hacemos lo mismo. Entramos nosotros con dos pasos nada más. Eso es lo que, no tres, no cuatro, porque si no se transforma en un quilombo. Es, entramos, uno, dos, mantenemos la misma posición, nos vamos al uno y empujamos. Fíjense cómo las piernas del equipo de All Blacks están tratando de avanzar para desequilibrarnos y ponernos en diferentes ángulos que no sean los ideales para nuestro empuje. Una para un poquito, ahí es importante la posición de la segunda línea. Un error común que tenemos es que nuestros pilares explotan. El peor error, o el más grave que podemos cometer. Entonces, si pasa, la segunda línea no deben acompañarlo, porque ahí se nos viene todo encima. La segunda línea se tienen que clavar ahí abajo para poder resistir, si ya tenemos la pelota atrás, poder seguir jugando. Mantener la posición por más que la primera línea explote, clavado para poder soportar la fuerza que nos genera el rival. Dale, pelea la otra. El derecho mueve los pies sin desplazar. Esto era uno de los factores clave. Yo tengo los pies apoyados, genero presión y el empuje, cuando viene el 2, frenar. Cuando viene el 2, no es levantar el pie para dar el paso. Cuando viene el 2, es estirarme para desplazar al rival. Si yo desplazo al rival, ajusto, con pasos cortos. Si yo no desplazo al rival, sigo manteniendo la presión, vuelvo a esperar el 1 para volver a meter otro empuje todos juntos. El peor error que podemos hacer, fíjense cómo Pumba ahí estaba, sentía que se iba, pero todavía no lo había desplazado y quería levantar el pie. Tiene el aire, lo quiere avanzar y no logramos ser del todo eficiente porque él puso ese pie un segundo antes del aire y el tipo se acomodó. Dale. Disculpa, sí, claro, cuando explota el pilar, sí. Mantener en tensión, pero no lo seguimos empujando para que no. No, nosotros vamos, todo adelante, lo único que hay que mantener. Hay que mantener la posición. Todo el resto tiene que tratar de mantener la posición. Pero vos lo seguís empujando. Si vos te frenás y ellos te rompen la inercia, ya se te viene encima. No hay forma de frenar. Seguir pechando. Sí. Este es un problema que tuvimos mucho en la ventana de junio, que equipos más débiles por ahí te caminan y nuestros pilares, ¿qué es lo que hacen? Nosotros los primeros que le hicimos el pilar derecho, controlar tu pilar izquierdo, tenerlo. Pero en el momento del 2, los que eran nuestros, ponemos un poquito para atrás, cámara lenta, más. Ahí está. Ahí nuestro pilar derecho lo que está haciendo es controlando a su pilar izquierdo, derecho, porque nosotros queremos ir para allá. Si yo, este tipo me empieza a caminar o se me empieza a cruzar y yo lo que hago es esto, nunca vamos a poder avanzar. Y como nuestro esquema es un esquema de empuje, nunca vamos a poder pasar sobre la pelota. Entonces, la solución que encontramos es, lo dejo un poquito, lo mantengo. Cuando ya se me abrió del todo o yo veo que mueve los pies lateralmente, entonces dejo de acompañarlo por meterme en el espacio, dejarlo correr y con la ayuda del ala que se mete debajo de las caderas para evitar que ese tipo pueda, lo saca, levanta el centro de gravedad para evitar que nos siga empujando. Esa fue la solución que le encontramos y la verdad que nos ha dado bastante de resultado. Y otro de los temas clave, la tercera línea siempre está con los pies tirados, con tapones, o porque se resbalan, porque tienen malos tapones, o porque están en la cómoda y siempre quedan los pies tirados. Entonces, esto no es un error, sino que está bueno, como ajusta rápidamente. Ingreso, ganamos la entrada, ajusta la tercera línea, como los pilares, es clave que ellos ajusten, como la segunda línea, es clave que ellos ajusten los pies. Si la segunda línea y la tercera línea queda estirada, el motor del auto, que es lo que nos va a hacer salir para adelante en el empuje, son los cinco de atrás. Si esos tipos están estirados, y es muy difícil que los gordos solo puedan hacer avanzar el scrum. Sobre todo cuando hay mucha variedad.
Necesitamos que labure los 8 puntos, sobre todo los 5 de atrás. Dale. Esto es cuando es el rival. Lo que yo le decía hoy de la disciplina, hemos sido muy indisciplinados en el afán de competir todas las pelotas. Todavía no podemos darnos cuenta o tener la cabeza fría para dejar que la pelota entre. Si nosotros entramos y ya le estamos metiendo mucha presión al rival, creo que ese rival lo pone en el piso. Y ahí, 50-50, casi siempre nos penaliza a nosotros. Entonces, lo que estamos buscando es ser muy disciplinados, estar derechitos, por más que perdamos un segundo, dejamos que la pelota ingrese y a partir de ahí, con nuestro empuje, tratar de que sea lo más complicado posible para el rival poder sacar la pelota. Lo que hablábamos recién, lo que cuesta que la primera línea se vaya para arriba en vez de poner la frente en el piso. Un scrum que en teoría no teníamos problema, explotamos, el hooker estira la pata, perdimos la pelota. Este para mí, para la primera línea, es el peor de los errores. Si el scrum va a ir para algún lado cuando estamos bajo presión, tiene que ser para el piso. Tratando de mantener la espalda, buena posición de las piernas para que el árbitro no nos vea completamente estirado y ser lentamente, si estoy bajo presión, en vez de explotar, que eso caiga, que la pelota nos quede atrás nuestro y que de última haya un reset para nuestro lado. Y a partir de esto, la verdad que hemos tenido un scrum, nos hemos sentido muy cómodos, con mucha confianza. Creemos que es un arma que nos permite someter al rival, nos ha dado muchísimos penales a favor, pero algo que no nos permitió fue tener pelotas de calidad para jugar. Realmente tuvimos muy pocas pelotas de calidad para jugar desde el scrum. Pásala la próxima. Entonces, a raíz de eso y a raíz, ya veo las caras ahí, a raíz de eso y a raíz de los árbitros, que cada vez que nosotros hacemos una le presentamos alguna disconformidad con el tema del fit-up, con el tema de las pelotas torcidas, nos dicen que es muy difícil verlo, que ya reglamentariamente hay un comité que maneja el tema del scrum que les ha permitido de tirar por el medio, porque realmente para el hooker llevar el pie a la línea media es una posición muy insegura para su seguridad. Entonces permiten tirar un ancho de pelota, una pelota, y a partir de acá tirar, y en breve van a ser dos pelotas. O sea que la pelota va a entrar ahí para que pueda ser jugueada. De hecho, es lo que le da el nombre a esta posición. O sea, tienen que jugar. Un tira-saca, ¿no? No sé si tira-saca, pero quieren que sea posible jugar. Y para eso, la pelota tiene que entrar en una posición que sea lógica para jugar. O sea que, basado en mejorar la calidad de nuestras pelotas para mejorar nuestra utilización a partir del scrum, porque nosotros realmente creemos que es una pelota de alta calidad, teniendo las defensas tan alejadas y los 8 forwards ahí metidos, mejorar la utilización. Y las ventajas que tiene que introduce la pelota para jugar es que lo hemos empezado a trabajar y a desarrollar como una herramienta. Hay scrum que tienen solamente el hooking como sistema. Nosotros lo que queremos mantener y lo que estamos desarrollando es un hookeo que nos permita empujar también y que nos permita, sí, tener la disponibilidad rápida en la pelota, pero si no la queremos sacar, también nos permita poder empujar, poner los giros que nosotros querramos y someter a la pelota. Dale, ven. Esto es un poco la ventaja que yo les hablaba. Ponerlo en cámara lenta si podés. Fíjense el fit-up terrible que hacen. Fíjense dónde pone la pelota. Contra eso, los árbitros te dicen, no, es muy difícil de ver. Estamos trabajando ahora con Pablo Bouza en Europa, hablando de todo este tema arbitral. Ahora hay posibilidad que metan un line acá para ver el ángulo del derecho, porque estaban rompiendo mucho con el tema que los izquierdos se crucen. Entonces también estamos planteando el tema del sit-up, de última que tiren a donde quieran que tiren, pero que el pie venga después de la pelota y no antes. Dale, ver. Lo empezamos a desarrollar durante la preparación y lo empezamos a ejecutar en los entrenamientos y en los partidos de la Pacific. Renalo, para eso lo único que nos varía nuestro scrum de todo lo que venimos hablando es
nosotros el 2, los 5 de atrás, el pilar derecho. Nosotros vamos hacia adelante. El hooker tantea si puede levantar el pie, si realmente está con ese pie, lo puede liberar porque no tiene la suficiente presión en frente. Si todas esas condiciones se dan, hookeamos. Si este hace así y ve que se le viene la cosa, nos vamos abajo y hacemos el scrum del hooker que hacemos siempre. ¿Dale? Listo. Es una toma de decisión bien complicada. Fíjense, las posiciones siguen siendo las mismas. Hay un poquito de deformación ahí al momento de sacar el pie, estamos laburando en eso, en poder abrir más la cadera, en arrastrar el pie y no hacer esto. Imagínense que nuestros chicos como que lo hayamos agarrado y le estamos enseñando a caminar. No estaban acostumbrados. Y inmediatamente que la pelota llega acá, el 8 vuelve a cantar 1, para que todo el mundo vaya a la posición de tensión y estirándose. Si él se quiere levantar, se levanta y el resto va a meter el pie. Dale, pasadme. Esto es el otro día, el martes. Hubo una serie de scrum de empuje a 5 yardas del rival, donde le hicimos try penal, try levantada del 8. Y herramientas en la zona de lanzamiento, donde nosotros necesitamos pelotas rápidas. Hoy estoy más les hablaba de los quiebres. Desde el scrum, ¿se acuerdan cuando había 2 quiebres en toda la championship? Pelota en menos de 2 segundos, con empuje del resto. Empuje avanzando para comprometer a la tercera línea, ¿vale? Acción correcta. El scrap sigue avanzando y nos permite tener un quiebre y meternos dentro de la defensa. El año pasado, la ventana de junio, un scrap que no habíamos hablado nada. De casualidad, porque estaban bajo presión. En 5 yardas nuestras contra Irlanda, la fiquea de Cortese se levanta por el cielo y termina en try. O sea que yo creo que va a generar sorpresa en el rival porque no esperan esto de nosotros. Y a nosotros, en la medida que lo hagamos bien, nos va a dar una herramienta muy importante para poder tener un arma de lanzamiento en la zona donde nosotros la queramos utilizar. Que hoy no estamos planteando que sea en casi toda la cancha. Necesitamos que se haga. Y al momento que lo queramos someter, empujar, el Aper me contaba que en un momento de la Pacific se armó un poco de quilombo, no me acuerdo si con Fish o con quién, y ahí se pusieron de acuerdo, ahora vamos abajo, nadie mueve un pie, que labure lo negro, y ahí abajo, para desgastar al rival, para someterlo. Ahora, tenemos que tener y tenemos que poder tener una herramienta que nos permita tener mejor calidad de pelota para jugar. Eso es todo. Esto fue la ventana de junio, donde utilizamos mayoría de jugadores que estaban.
Entonces empezamos a detallar las cosas. Y si ven este line, volví un segundito atrás, lo primero que vamos a observar es una deficiencia en el saltador, el doble contacto. Dale, pasalo, por favor. Busca la posición, un impulso más y salta. Es décima de segundo más adentro y hace que el rival esté en el aire cuando nosotros vamos a saltar. ¿Está? Bueno, todo eso detalle fue haciendo de que tengamos dificultad en esta parte del cuerpo. Avanza, por favor. Dale. Entonces dijimos, bueno, evidentemente las pelotas que son directas tenemos diferencia de velocidad y los movimientos los delatamos tanto el movimiento o no era bueno el detalle de cuando salía uno entraba el otro que hacía que nuestro line sea de fácil lectura. Entonces hicimos un sistema que era que encadenamos esas dos partes del lanzamiento más uno que lo llamamos sistema que era lanzar antes que entre el arco. O sea, si no teníamos velocidad, bueno, anticipemos. Entonces, el sistema nuestra estrategia de lanzamiento era, teníamos uno que llamamos sistema, la directa, donde empieza el hooker, y la como movimiento que empieza el line. ¿Está bien? Como cuando saltan adelante sobre el pilar o amagan y van un paso adelante, sale uno y van un paso adelante. Eso empieza el line y después la tira del suelo. Y lo que hicimos mucho también mejorando desde ese principio. El detalle del sistema mixto es la directa que comienza el bucket, el sistema que lo llamamos así, que comienza el bucket con un line que está llegando, pero vamos a ver la imagen. En realidad, estas dos es una transición. Nosotros queremos llegar a la directa, pero como todavía no teníamos velocidad, que ahora empezamos a tener, diseñamos esta que llamamos sistema, que era empezar antes que el line esté en el canal. Y después un movimiento que siempre la tenemos, que es el pisar la clave, por favor. Lo que hicimos mucho hincapié en las estrés individuales, el cargo de contacto, pero primero que mostramos al principio, realizar giro dinámico. Nosotros veíamos que cuando nosotros estamos mirando al buque y tenemos que dar una vuelta para levantar, hacíamos esto y después íbamos. Es una falta en unos segundos que le vamos robando. Entonces lo que dijimos es, este es el movimiento, así corregimos, ¿me explico? Entonces, la economía del movimiento se basa en nuestro sistema, en nuestro lado. Entonces empezamos de la mano de nuestros profesores de los CF, que nos decían cuál es el movimiento correcto, cuál es el movimiento más veloz, y tomando otro deporte, el básquet cuando gira, el básquet cuando gira no hacemos movimientos, sino hacemos solo movimientos, viendo cómo cuál era el impulso, cómo se ejecutaba ese giro, lo fuimos llevando al cuerpo. Comenzar carrera sin impulso en dirección contraria, si yo corro 100 metros no hago esto y voy para adelante, si no la acabo es para adelante. Bueno, veíamos que nosotros teníamos ese defecto, que cuando teníamos que buscar un jugador para levantar para atrás o para correr los pasos y saltar, hacíamos esto y íbamos. Ya estamos adelantando el movimiento. Nosotros a último momento lo tenemos que decir. No tiene que saber rival si empieza, si yo empiezo o no empiezo, ¿me explico? Entonces todo eso detrás hacía que nuestro line sea predecible. Y los saltos y los perfiles porque en el sistema nosotros estamos entrando y saltamos. Entonces, si nosotros estamos entrando y empieza el hooker, yo estoy a dos pasos de la calle del line y empieza el hooker, si yo llego acá, tengo que darme vuelta y doble contacto porque tengo que parar la inercia de la entrada y saltar. Entonces, era importante los perfiles, lo que dijimos es, hagamos una jota, entramos y saltamos y estamos en un movimiento, ¿me explico? El ajuste del último impulso no es achicar y después ir al salto, sino que es el paso largo y el salto con el perfil hacia el buque, que sería como una jota, ¿se entiende? Sí. Todo economía de movimiento, ¿eh? Esa parte la vimos del vole, el vole cuando viene, el que nos matan atrás, viene con un impulso y no hace lo del contacto, sino viene con un impulso y salta y la inercia lo lleva hacia adelante. Bueno, todas esas cosas las fuimos agregando con salto en nuestro cuerpo. Y por último, el laburo de los levantadores, que es un levantamiento olímpico donde tienen que terminar con las manos, empiezan con las piernas, lo siguen con la parte superior y lo terminan con los brazos arriba, con los hombros. Así que
Todo eso lo fuimos laburando de a uno. El saltador solo, el levantador solo, después lo juntamos, el de adelante con el de atrás y el levantador, de a tres lo fuimos haciendo y después empezamos a armar para llegar al año completo. Ahora vamos a un ejemplo de giro dinámico. El bigote. ¿Vieron? Es un movimiento. Ponemos un poquito atrás. El salto del impulso y muy arriba. Dale, dale por favor. Y lisando en un movimiento hacia adelante. Todo está haciendo movimiento. Y nos encontramos todos juntos en el mismo tiempo. Entonces, cada vez no estamos tan locos por descubrir cuándo nuestro cuerpo la va a tirar. La dejamos que la tire. Porque nosotros como tenemos un rápido arriba. ¿Está? Y lo que empezamos a ver ahora en el movimiento, que le decimos tirarla rápido y no tan alto. Porque eso no nunca nos forma de estructura cuando la pelota es veloz. Entonces no necesitamos tanta calidad de tiro, sino necesitamos velocidad de tiro. Pasa la otra, por favor. Este otro ejemplo del impulso y el salto sin doble contacto. Doble ajuste y en el salto sin doble contacto, fuimos viendo cómo inducir a que el giro sea lo más dinámico posible y lo más que lo haga lo más natural posible. Entonces empezamos a mirar los pies. Si ustedes miran a Mati Alemán, no tiene el pie, no lo tiene mirando hacia adelante, lo tiene induciendo el giro. No está así y no está así. El cuerpo sí, pero los pies empiezan a laburar. Para el giro o el movimiento que tenga que hacer él. ¿Me explico? Sí. No movemos el cuerpo, porque si no, alguno no va a leer, que él no va a hacer nada, o va a levantar, no va a saltar, pero sí vamos moviendo los pies. Dale. Entonces el giro sale mucho más dinámico, porque el pie no corta el giro, sino que el pie ya está induciendo el giro. Lo mismo con el saltador de atrás, nosotros lo que decimos es volver un segundito adelante. Por favor, que veamos los perfiles. Esto ya de la Championship del año pasado. Todos mirando al Booker, pie afuera adelante y pie interno atrás. ¿Está? Entonces, si tenemos que correr, vamos así. Si tenemos que correr hacia adelante, vamos a saltar o podría levantar. Y si giramos nuestro movimiento. ¿Está? Lo mismo el salto. Si tengo que saltar, justo y salto. Dale. Ahí vieron, volvió un segundo atrás. Ahí ven la jota como lo hace. Esto sería un movimiento del sistema. ¿Está bien? Y todavía lo hizo lento. Ya algunos de los jugadores que están en Argentina lo hacen más de lo que todavía. Pero bueno, lo entran todo el tiempo. Está teniendo problema. Ahí se forma una jota, ¿no? Yo no estoy entrando en lugar de salto, sino estoy entrando. Paso, medio paso hacia atrás, porque después voy a hacer la jota para quedar con perfil de salto. ¿Está? Y no tener que romper la inercia después saltar. Y llegamos a esto. La directa con escasez, con economía de movimientos. Entonces, volví un segundito atrás. Cuando ellos no arman torres, y encima ellos, mira, él levantaba atrás por adelante, había decidido dónde van a levantar, o sea que. Esperaba que se toque el movimiento para llevar la torre arriba, dale. Entonces ahora la conclusión es, tenemos las ligero y las tan altas. Porque ellos no van a estar arriba. O van a estar subiendo. Vamos a la otra, por favor. ¿Cómo hay miedo? Por un segundo atrás. ¿Desde cuándo se la toma esto? Este movimiento empieza a andar. Dale. Javi lo deja, recupera y en un momento se vuelve contacto. El ajuste lo hace de ahí, acá y salta. Es un movimiento, lo que nos produce un movimiento muy veloz. Porque no tiene ningún ajuste como para ir arriba y no hace que haya pérdida de décima de segundo en el movimiento. ¿Me explico? Sí. Bueno. Dale. Imagen del sistema como la jota, como.
democracia acá, los que las juntan y el primer y el último saltador siempre tiene que estar dentro del line para dar el ancho del line a los que vienen entrando. Después los demás vienen caminando y cuando el hooker, nosotros la señal del hooker es cuando empieza, cuando se mueve para atrás porque la va a lanzar, y ahí los que vienen entrando aceleran, ya tienen el precanto, saben a dónde van. Aceleran y se encuentran adelante, con la pelota en el aire, se encuentran en el túnel. Con la pelota en el aire, ¿vale? O sea que pelota y los tres del salto en el mismo movimiento, en el mismo momento están en zona. ¿Está? El sistema este, empezó a aparecer la directa, vale, no la vamos a utilizar más. En una transición hasta que tengamos los jugadores de velocidad para tirar la directa y no tener tanta presión. ¿Me explico? Como no teníamos tanta velocidad, empezamos con el sistema. El sistema ya cada vez lo vamos dejando más de lado. Lo que vieron con Estados Unidos lo usamos dos veces, pero todas las demás fueron directas. Así que cada vez más nos respaldamos la directa, que es un movimiento, es un lanzamiento fácil. No tenemos tanto tiempo de laburo en cuál es tu canal, a dónde vas, cuántos pasos tenés que dar. ¿Me explico? No hay tanta carga de laburo en este detalle, sino que en el lanzamiento propiamente dicho. Tiramos, tiramos, tiramos y tenemos más carga de lanzamiento que en el detalle. Y bueno, y lo que nos pasa es, por ejemplo, Irlanda. En alguna estrategia que usa Sudáfrica, nos apretan hacia adelante el line. O sea que los que están al final del line se apretan hacia adelante, o porque en el medio levanta solamente. Entonces, si deciden levantar hacia adelante, lo tienen cerca. Si deciden levantar hacia atrás, lo tienen cerca también. ¿Me explico? Porque tienen un gran en el medio, puede ser. O porque se dan cuenta que nuestro gran porcentaje de tiro es hacia adelante, o sea, en el medio hacia adelante. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, nosotros tenemos que hacer que ellos abran el line para después poder explotar los espacios. Entonces tenemos las especiales, ¿vale? Las especiales, por ejemplo, si ellos nos aprietan como en el line completo, por eso la África pone un solo jugador acá y doble, dos torres atrás, cuestión que nosotros no tengamos lanzamiento en la cola después de mitad de cancha, que es un lanzamiento al 5 o a la cola y para llegar a canal 3, ya lo saben, ¿me explico? Entonces es muy fácil, porque está mucho más cerca del medio front de la apertura, o para atacar esa transición que no se cierre el medio con la apertura porque fue tan abierto y tan veloz que una pelota de la cola es muy estratégicamente muy buena para atacar esa zona, una pelota plana. Entonces nos tapa la cola y nos dejan un solo jugador para defender la bola. Si nosotros vemos eso, se lo tapan. Para que ellos empiecen a abrir el line, se preocupen por todo lo que. Nos comemos un lanzamiento, pero atacándole la boca también nos metemos en campo de ellos, que es lo que queremos. Dale, por favor. ¿Ven? Ese es un ejemplo. Dale otra. Y si no, si nos aprietan adelante, le atacamos a la cruz. Lo que pasa acá es, volver un segundito, nosotros acá, todos estos lines son de 6 más 1. ¿Está bien? Entonces, si nosotros metemos 6 más 1 acá y ellos nos dan la posibilidad, lo vamos a hacer fuerte. Pero si nos empiezan a cortar las posibilidades de atacar en el medio del line, cuando el mole está equilibrado nuestro mole está equilibrado, finalmente lo atacamos al medio, empezamos a tirar el especial. ¿Está bien? Lo que descubren ellos, el lado que nos descubren ellos, listo, se lo atacamos. Esa es la parte para la atención. Con un poquito de estrategia y mucho de destreza individual, donde el jugador cada vez salta más, cada vez el movimiento lo hace más veloz y cada vez gasta menos ajuste en su salto, en su levantamiento, llegamos a noviembre con Francia, con jugadores de la Argentina, Gabriel Ortega, Facundo Isa, Tommy Lavarín, que después se logró, pero estaba en Argentina. Y Tommy Lezat, encima varios debutantes, le jugamos a Francia con pelota directa. Bueno, esa es la evolución que tuvimos, que tuvieron los jugadores que están acá en el país. A través de los centros de alto rendimiento, a través de los clubes, a través de la formación.
funcionando y nos permitieron, con un líder que quedó Javi Ortega, descansar el line en un lanzamiento de sin ningún rol, sin ningún detalle de quién empieza, quién va, quién no va. Empezaba el cúmplice, juntaba arriba y juntaba pelota. Me parece que esa es la gran evolución que han tenido los jugadores nuestros, los saltadores nuestros, que antes nos costaba bastante, ahora tienen velocidad de salto y tienen buenos levantamientos, pero a través de detalles de ese individual, porque en el individual fuimos logrando este tipo de salto. ¿Alguna pregunta sobre la posición? A través de la velocidad, sí, porque si nosotros antes. Muy preciso en la directa, ¿no? Claro, es como cualquiera más. Nosotros en algún lado lo juntamos y después lo atacamos, o adelante o atrás de ese tiro que juntamos. Si el adelante o el atrás lo hacemos lento, ellos corrigen y nos meten presión. Entonces, al tener velocidad, una vez que se juntaron, una vez que hicieron esto para ver. ¿A dónde nos juntamos nosotros? Si lo atacamos atrás, no tiene vuelta. O si tiene vuelta, es tarde. Y también hacemos lo mismo si lo atacamos adelante. ¿Está bien? Entonces, con movimiento también, pero gracias a la velocidad que está teniendo ellos. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, dependiendo de lo que busques para el lanzamiento, muchas veces te encontrás que justo tenga un punto débil en el lanzamiento, porque podemos tener, qué sé yo, el campo. Sea lanzador de line. Y la verdad que el equilibrio es decir, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a jugar una pelota de otro lado, no hay un 9, no hay un bueno que se dedique a abrir, no vamos a tener un buen lanzamiento. Que hoy en día. Sí, la verdad, si es tercera línea, en el rugby este es lo único que nos salta y una gran cabello con una pelota complicada. Ellos copian estructura pilar con pilar, Figaro fue de 3 en el line. Hicimos un movimiento y cuando en vez de levantar saltó él y el pilar que estaba enfrente se quedó mirándolo porque ellos copian estructura. Pilar con pilar no es que tienen una estrategia, sino copian estructura. Así que hasta el pilar lo fuma saltó. Pero los 5 de atrás son saltadores. Si metemos uno a tirar, potenciamos uno. Y si un pilar lo tenemos como buen lanzador, está peor. Pasan adelante y son los jugadores que
sí lo tenemos. ¿Cómo lo hemos podido hacer? Por ejemplo, el muchacho en enero, tuvimos una semana con los 6 hookers, los 3 del M20 y los 3 de senior. Agustín, que está afuera, viene semanalmente en su club. Y tuvimos con los managers regionales, y eso es lo que no hemos logrado todavía con la cuestión de calendario que nosotros nos paramos, es poder organizar los coaching y empezar a transmitir eso para que llegue a los clubes, pero a la brevedad eso va a pasar y por lo menos en la parte hay mucho de análisis de video, mucho de ir modificando pequeños detalles, pero sí esa lista con los factores clave de la destreza, yo creo que inmediatamente va a generar un impacto en el lanzador porque lo ordena y al lanzador le permite detectar qué parte de su tiro es donde está fallando. Sí, igual tiene donde volver, ¿no? Cuando está perdido en el partido, que tiró dos más seguidas o tres, tiene donde volver, porque el laburo es eso, la destreza, tener los factores clave como para volver al lanzamiento correcto. ¿Puedo pasar al defensivo? Nosotros tenemos el line defensivo para el line completo, como por estrategia defensiva, el 9 puesto en tercera línea. Porque después cuando nuestro saltador salte, nosotros vamos a acelerar y nos vamos a
entiende? Y al primero le decimos, o gana terreno o gana perfil. En este caso Tommy Lavagna. ¿Qué le decimos? Si se va a poner detrás del primer saltador, que gane perfil. ¿Está bien? El bucle está allá, el saltador de ellos está acá. Entonces yo ya estoy más perfilado a correr hacia adelante. ¿Por qué? Porque si él viene a levantar acá atrás, yo ya tengo el espacio. El tiempo que pierdo dando vuelta, pero gané el terreno. ¿Me explico? ¿Entiende? No. Yo soy para el primer saltador solamente. Lo que le decimos es, si él, vale, como está así mirando el centro de la... Dejalo que se quede adelante y vos te ponés mirando al punto. Más, con perfil más mirando hacia el punto. Y él está ahí, el punto mira allá. Si él va a saltar, yo ya tengo la carrera para ir a buscar el salto allá adelante. ¿Eh? Si él viene, se da vuelta y viene a levantar, pero él tiene mejor perfil que yo porque yo estoy casi mirando al punto. Pero yo tengo terreno más ganado, estoy más cerca de del saltador. ¿Me entiendes? O gano terreno o gano perfil. A él ya no, ya es más de lectura, porque está en el medio, y ya, pero ya tiene más tiempo porque una pelota más lenta. ¿Se entiende? Entonces, él ya directamente se pone como está de control. O por ahí, si ve que es lento, es un África, ¿no? Salvando con todo respeto, pero era el más lento, que llega era el más lento de ellos, por ahí le podía regalar perfil. La verdad que no tuvo problema en atrapar la pelota, pero tenía la presión puesta, es como la
Hasta ahí llega. Hasta ahí tendría que llegar. Acá Javi exacto. Y ahí lo larga. Lo larga hacia el medio. Matías, después que la pelota arriba, con el pecho, no va a dejar que el saltador de ellos caiga del lado. No lo va a tomar. Pero con el pecho lo va a presionar para que el line caiga del lado de ellos. ¿Está bien? Y ellos, como lo largaron, van a buscar el abajo para romper ese frente. Es el laburo que hacen luchando de arriba acá. Es a donde queremos terminar nosotros, saltando todas las pelotas, dejando que se vaya adelante, dejándole ese paso adelante, atacándola de atrás. Si no le podemos ganar, no dejamos que nos gane el medio y le vamos a ir a romper por el frente. ¿Está? Entonces, Matías quedó sobre la pelota, presionando, y si Javi lo hubiera largado antes, este frente lo hubiera roto. Teóricamente, ¿no? Porque yo era bueno, pero es lo que vamos a intentar hacer. ¿Está? Bueno, te quería mostrar una estadística de los números, porque la prensa excelente está minimizada, apostado. Ahí está. Los números de lo que fue el 2014 y la ventana de junio, donde 100-193 tuvo el contrario, con una sola pérdida. Nosotros tuvimos un gran porcentaje en Irlanda, que es uno de los mejores del mundo. En Sudáfrica, con un equipo que estaba en formación, también nos metió presión. Ahí tuvimos una crisis en junio bastante grande, pero bueno, a través del laburo y de la charla de 13 y el video, y fíjense los pies, y vamos a saltar, y economía de movimiento, lo fuimos mejorando. Por supuesto que llegaron los que tienen también algunos que tienen otro nivel, los mejoraron más aún, el buen jugador mejora todo, y levantaron los porcentajes. En el primer partido de Barcelona terminamos el primer tiempo con ninguna pelota perdida y ellos una perdida, con mi estadística a favor. Hace rato que no vemos ese. Después en Australia caímos. ¿Sabes cuánto la gente tuvimos en Australia? Cinco grandes. Y cuidado, la lluvia. Pero Australia no nos pateaba la pelota, o si nos pateaba la pelota, nosotros se la devolvieron y seguí teniendo posesión. No, en eso fue, ahí fue un gran clic con esto. Es decir, bueno, armemos estructura para tener posesión nosotros, porque la verdad es que no nos van a dar nunca la pelota. Y de salida estábamos acostumbrados a patear el área y dijimos, bueno, estructura para tenerla, porque estos están pateando atrás, nosotros se la pateamos y ellos la siguen teniendo, la iban a favor, la siguen teniendo, o sea que lo que podían, darnos con el pie, no nos están dando con el pie porque se la tenemos que devolver. Así que tuvimos que hacer un gran laburo para empezar la segunda parte del campeonato. Y bueno, y acá en el Champions, en la primera parte tuvimos la verdad algunos números buenos de gran defensivo. Pero terminamos con Australia y después de la ventana de noviembre no produciendo nada en el defensivo, así que algún ajuste vamos a tener que hacer. Después de Francia, la dos que corrió Francia fue porque la tiró larga, porque el Cuca no era tan bueno, más allá que arrancamos por los puestos saltadores, fueron pelotas largas, se fue de roca, pero Natural siempre estuvo un poco más lento que ellos. Estos números no son tan malos, lo que es malo es la conexión de Natural 9. Perdido varios lanzamientos porque la pelota pica antes que la agarre el 9, porque el 9 la esperaba acá. Así que ahora, todo lo que hagamos hace contención, el 9 está. Como el escravo el 9 está, nosotros también. Y si los jugadores se van adaptando a la pelota que tira el 9. Los 9 nosotros tienen una pelota muy fuerte, así hay la escasez del tiempo de vuelo de la pelota al 9. Acorta los tiempos que la pelota vuela desde el tap al 9. Pero bueno, tiene que ser una gran precisión el tap a donde está el 9, porque si no esa pelota pica y va a cualquier lado, porque no es que la estamos dejando, sino que la estamos cruzando hacia abajo, ¿se entiende? Sí. Queremos gastar la menor cantidad de tiempo en esa conexión para que esté en el 10 el hombre. Así que, bueno, te quería mostrar esto, ¿no? Que si bien hay algunos porcentajes buenos, 81, 87, no se trae luces en el lanzamiento, que es muy importante. ¿Okay?